Our first speaker, Lorena Arce, from our member Observatorio Ciudadano in Chile. Lorena is also our regional coordinator for the South Cone in our secretariat, and she will share an introduction to coastal and marine territories of life. Lorena, over to you. Muchas gracias, Holly. Quisiera, eso sí, partir con un saludo. Hoy día es solsticio de invierno, el día más corto del año aquí en Chile y en gran parte del sur. Así que un saludo para todos los pueblos indígenas que celebran Año Nuevo, donde se renuevan las energías en esta parte del planeta. Así con eso parto mi introducción. Me han pedido que haga una pequeña introducción sobre de qué hablamos cuando hablamos de ICAs, territorios de vida, etc. Entonces quisiera partir con eso, con la primera parte, con a qué nos referimos cuando hablamos de TICAs en español, o ICA en inglés, o APAC en francés. Nos referimos a territorios y áreas conservadas que son conservadas por pueblos indígenas o comunidades locales o simplemente territorios de vida. Estos territorios de vida se encuentran en todos los continentes, abarcan todo tipo de ecosistemas terrestres, marinos, de montañas, bofedales, etc. Y gran diversidad de culturas. Tienen miles de nombres locales, es decir, muchos no se nombran a sí mismos ni como Tica, ni Apac, ni Ica, sino que tienen sus propios nombres, por supuesto. Y son extremadamente diversos. Y quizás la diversidad es una de sus principales riquezas. En ningún caso el concepto de Tica o territorios de vida trata de buscar e imponer una forma de hacer, sino que relevar y mostrar esa diversidad que existe en todo el planeta. Estos territorios de vida se relacionan siempre con bienes comunes que son gestionados y manejados y gobernados de manera colectiva por comunidades, por una comunidad, un pueblo o una asociación de ellas. Se relacionan con bienes comunes, ya sean el mar, ríos, montañas, bosques, que son gestionados, como decía, de manera colectiva, donde se toman decisiones colectivas en estos espacios. Sin embargo, a pesar de toda esta gran diversidad de territorios de vida, nosotros podemos identificar algunas características comunes. Una, y son tres en general, tres características comunes las que hablamos siempre. Una es la comunidad o pueblo mantiene una relación muy estrecha y muy profunda con un territorio. Estas fotos que están acá son del territorio One Piece, en la Amazonía peruana, donde, bueno, está cruzado por grandes ríos también, entonces hay una gran diversidad de formas de vida. Y el pueblo One Piece, en este caso, por ejemplo, y ustedes pueden pensarlo en cada uno de los pueblos que conocen o donde están en sus territorios, tienen una relación muy estrecha con esos espacios y de alguna manera se van formando uno a otro, ¿no? Se van dando forma en sus modos de vida, territorio y comunidad. También tienen su propio sistema de gobernanza, su propia forma de tomar decisiones en estos espacios, con reglas propias, con mecanismos, normas propias, formas propias de tomar sus decisiones, y así van ejerciendo la autonomía en esos territorios. Y por último, una tercera característica, que las decisiones y estas prácticas culturales en estos territorios se traducen en la conservación de la naturaleza, lo que no necesariamente es explícito. Muchas comunidades no hablan de conservación, el concepto de conservación es relativamente nuevo para los pueblos indígenas, pero sí se traduce en la conservación de estos espacios, y esa conservación tiene muchas formas, no necesariamente es una conservación prístina, una preservación. También hay usos sostenibles y en algunos casos también ejemplos de restauración de estos ecosistemas. Es decir, también es muy diversa esa forma de conservación. Bueno, sin embargo, a pesar de toda esta riqueza de estos territorios y esta
quizás podríamos decir, muchas veces hablamos de las joyas de la conservación biocultural. Sin embargo, a pesar de todo eso, estos territorios están muy amenazados. Muchos han desaparecido, se encuentran seriamente dañados. Y bueno, las presiones de los distintos cambios globales que todos vemos también en nuestros entornos van haciendo cada vez más profundas estas amenazas. Principalmente las dinámicas de población, de crecimiento de la población, de las ciudades, migraciones, campo-ciudad, fuertes urbanizaciones. Todo esto va también produciendo un crecimiento económico ilimitado, donde las ciudades consumen, sabemos, consumen mucho y consumen de estos espacios rurales más alejados, donde estos territorios de vida se encuentran principalmente como en la primera línea de la protección de esos recursos naturales que son tan apetecidos por las ciudades y que son necesarios para estas vidas cada vez más concentradas y que consumen muchos bienes. Y estos modelos de desarrollo en general han priorizado también la producción a gran escala, monocultivos por sobre cadenas más de pequeña escala, concentraciones a gran escala que producen mayor concentración de la riqueza y el capital versus cadenas más pequeñas donde se produce una mayor distribución de la riqueza. Y con todo eso estamos viendo sobreexplotación del planeta, un planeta que es limitado pero con un crecimiento económico, con un modelo económico ilimitado. Y tenemos, todos lo vemos también en nuestros entornos, fuertes contaminaciones del exceso de consumo, de todo lo que estamos desechando por ese exceso de consumo, por el transporte de bienes para el consumo. Y estamos viendo, bueno, y viviendo todos una crisis ecológica y climática que lo podemos ver expresado en nuestros distintos espacios, especialmente en los países del sur que reciben las mayores, de los mayores impactos del consumo de los países del norte. Con todo esto estamos perdiendo la calidad del agua, la productividad del suelo, mares, bosques, tierras cultivables. Estamos perdiendo el corazón de la riqueza ambiental y de la vida, lo que llamamos biodiversidad. Y los pueblos y estos territorios de vida van perdiendo también su diversidad biocultural. Y todo el cambio climático, como lo conocemos, todos sus impactos, va profundizando todos estos problemas. Con esto, también como contaba Holly al principio, como si fuera poco de todas estas presiones, de las distintas amenazas externas, se profundizan también con modelos de conservación colonial excluyente, que en vez de establecer alianzas con los pueblos indígenas, con los territorios de vida, también los excluyen, los consideran también como enemigos de la conservación en muchos casos. Esto sin duda ha ido cambiando en el tiempo, están cambiando los paradigmas, están cambiando los discursos, tanto de las organizaciones de conservación más grandes, con mayor impacto, como de los estados, pero sin embargo todavía vemos más bien cambios en los discursos, pero pocos cambios en la acción. Quisiéramos ver más cambios en la acción de estos nuevos enfoques. Y con todo esto, bueno, se van perdiendo los conocimientos tradicionales acerca del territorio. Si las comunidades pierden sus accesos al territorio, van perdiendo también la lengua, sus prácticas tradicionales, sus formas tradicionales de gobernanza sobre estos bienes colectivos, y se va perdiendo también la capacidad de decidir y actuar en comunidad. Todas estas son las amenazas a las que se ven enfrentadas hoy día estos territorios de vida, pero bueno, no quisiera dejarlos ahí con un panorama tan triste y tan difícil. También hay respuestas, hay alternativas, hay soluciones, y eso también es lo que nos motiva a todos en seguir adelante y a muchos pueblos en seguir luchando. Estas alternativas las vemos y las encontramos en los mismos territorios de vida y en sus propias prioridades de desarrollo.
desde el fortalecimiento interno, el rescate y la revitalización cultural, los conocimientos tradicionales, el traspaso intergeneracional entre distintas generaciones, los ancianos, los mayores, con todos sus conocimientos a los más jóvenes, distintos ejemplos de fortalecimiento de la gobernanza, de las economías locales, la incorporación de nuevas tecnologías, la documentación de lo que está ocurriendo en estos distintos territorios, la visibilización de, de los aportes que hacen las comunidades y los territorios de vida a la conservación y protección de la biodiversidad frente al cambio climático, la comunicación, etc. Son miles de experiencias y de alternativas al desarrollo que están hoy día en acción a pesar de todas estas presiones y amenazas. Y por supuesto, un enfoque de derechos, aquí no voy a profundizar mucho porque entiendo que lo va a servir más adelante, pero sin duda un enfoque de derechos en la conservación, en el acceso a los territorios, derechos territoriales, colectivos y culturales. Enfoques que son fundamentales para poder sostener estos territorios de vida en el tiempo y todos los aportes que hacen a la conservación de la diversidad biocultural. Y por supuesto también las alianzas, y con esto termino, las alianzas, los movimientos sociales, las redes, las coaliciones, las federaciones que en conjunto están ayudando a sostener y apoyarse para que estos territorios de vida y esta biodiversidad o diversidad biocultural siga manteniéndose en el planeta. No me quise enfocar en los, específicamente en los territorios de vida costeros y marinos, porque ahora vamos a escuchar las distintas experiencias de diferentes territorios, pero esto más bien es un marco general que aplica a los distintos territorios de vida en todo el planeta, como decíamos desde el principio, en toda su diversidad. Y así, bueno, estas alianzas, el consorcio ICA es una de estas alianzas y federaciones que está trabajando por el apoyo y reconocimiento de estos territorios. Y con eso lo dejo hasta aquí. Muchas gracias. Thank you so much, Lorena. That was a great introduction to territories of life in general. And as you said, these issues are applicable in many contexts, including in coastal and marine systems. So keep those points in mind when you're hearing the next speakers. These aspects of collective community governance of a particular territory or area, their very, very deep cultural identity-based relationships with their waters, with the many species on which they depend, the spiritual dimensions, and so on, and how those actions are contributing to nature conservation, whether it's intended for conservation or more for livelihood purposes, cultural purposes, or otherwise. So these key characteristics and elements you will hear in different ways with the next few speakers from different contexts.